quinta temporada de Cero en Historia. ¿Cómo estáis enfrentándoos a estos nuevos programas? Pues con muchas chuminadas, sí, porque hemos visto que estábamos dando mucho... mira, viene por ahí Raúl. Raúl, mira, ven, que nos están preguntando cómo nos estamos enfrentando a esta nueva temporada de Cero en Historia. Vente para acá, Baker. Cinco temporadas de Cero en Historia en 2 años de Movistar Plus a este ritmo. 2 años de Movistar y nosotros tenemos 5 temporadas. ¿5? O sea, es que vais a toda leche. Vente para acá, Raúl, mira. Ahí tenemos aquí a Raúl. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién son ustedes? ¿Tienen permiso? Fórmula TV. Aquí estamos. Me está preguntando cómo afrontamos esta temporada. Bien. Muy bien, entonces. Bueno. Sí, bien, claro. Bueno, pues con mucho cambio. Sí, porque es verdad que una de las colaboradoras se ha tenido que... No ha podido repetir porque tenía muchos compromisos profesionales. Y hemos... Que ha sido Silvia Abril, pero hemos incorporado a Patricia Conde. ¿Cómo ha sido la llegada de Patricia Conde? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido la llegada de Patricia Conde? Bueno, ha sido espectacular, está increíble. Nadie echa de menos a Silvia ya. Yo la verdad que dije, por favor, Patricia Conde, para venir con ella en el AVE, y resulta que vive en Madrid. Ay, pobre. Que se va solo. Sí, sí. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Patricia Conde está a un nivel por encima de los demás. ¿Qué estás haciendo con Patricia Conde aquí mirando? Sí. Claro, hombre. Es que me gusta hablar de ella cuando está delante. Como los chiquillos pequeños. Hablamos de ella cuando está delante. De verdad que lo hace muy bien. Se le ocurre unas cosas, es graciosísima. Es ella la que quiere estar cuando hablemos de ella. Porque no se fía. Vigila. Una temporada muy musical. Estamos cantando más, si cabe. ¿Y qué cosas cantáis? A ver, contadme un poco. No, cantamos muy bien. De hecho, parece la voz porque ha habido veces que se ha dado la vuelta al público. Cantamos muchos jingles. Cantamos jingles cuando pasa algo o una subsección, que hay a lo mejor secciones de invento. Pues, invent it y clock in. Eso es cuando nos hemos inventado algo, por ejemplo. Yo no canto, yo cuando cantan represento un poco al espectador que está en su casa pasando vergüenza. Sí, ¿no? Hay que tener representación de todo. Claro, claro, claro. Hay gente que está en su casa y dice, a mí esto me da vergüenza, ¿quién representa este papel? Soy yo. Hicimos el jingle de Fórmula TV. ¿Ah, sí? Sí. Le cantamos, Joaquín. Un momentillo que yo me tengo que marchar. Fórmula TV. Si quieres enterarte de cosas de la tele, Fórmula TV. Si tienes un ratillo que no sabes qué hacer, las audiencias están ahí. Pues me pareció maravilloso. No se dejen llevar por esta entrevista y vean el programa, que está bien, de verdad. Yo creo que aquí es mejor manera que está para cortar, no hay. No, así que tú, por favor, corta por donde puedas. Tú ahora míratelo bien y corta por donde puedas si haga falta. Pues nada, chicos, muchas gracias y que vaya genial esta gran temporada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo Fórmula TV por su fabulosa labor. Gracias, gracias.